Pongamos en juego nuestra imaginación y retrocedamos en el tiempo hasta vernos terminando en el maravilloso y mágico mundo de nuestra remota y dulce infancia. Y allí estamos, en la escuela, frente a unos profesores selludos y malhumorados que pretenden enseñarnos a leer y a escribir en un idioma ajeno a nuestra realidad. Por ejemplo, en alemán, japonés o chino, qué sé yo, ¿cuánto creen que aprenderíamos? Yo me imagino, siendo niño, incluso quechua hablante, muy nervioso y angustiado, sentado en un banco del aula, tratando de descifrar las complicadas palabras que el maestro pronuncia y escribe en la pizarra del aula, no en idioma ruso o francés, sino en idioma castellano. Eso es lo que ocurre con los niños que yo hablantes. ¿Qué tanto se refleja la cultura en la lengua? Y viceversa, ¿qué tanto la lengua influye sobre la forma de pensamiento? Vamos a ver un ejemplo. Los dogones, un grupo étnico que vive en la región central de Malí, al sudoeste de la curva del río Níger, en África, hablan la lengua dogón, el cual ha sido considerado con frecuencia como único idioma. En realidad existen bloques dialectales diferentes que pueden considerarse lenguas diferentes. La familia lingüística dogona está altamente diversificada y muchas de sus variedades no son mutuamente comprensibles entre sí, existiendo en realidad cerca de 12 lenguas diferentes y tal vez 50 dialectos más diferentes. Algo muy similar ocurre con nuestro quechua. Muchos dicen que el quechua es una sola lengua, pero la diversificación y el grado de inteligibilidad entre sus dialectos nos lleva a considerar de que se trataría de lenguas diferentes en algunos casos. Decía, es un colega nuestro, es Alberto Pizango, es un líder de los pueblos amazónicos, uno de los movimientos sociales, todos son los movimientos sociales más importantes de los tipos más recientes. Uno es, son los sucesos de Bagua y otro es los sucesos de Conga. A mí me parece que este movimiento amazónico que se conectó toda la Amazonía desde Loreto hasta Madre de Dios, pasando por Ucayali y San Martín, Amazonas, colocó en el centro de la sociedad una reivindicación política fundamental. Lo que se va a hacer en los bosques nos lo tienen que consultar. Y esa situación, digamos, el glorioso Tuteco, con todo respeto, es decir, lo que pasa en el terreno educativo, lo que pasa en el campo educativo, jamás es consultado a los maestros. Y la ley de consulta que consiguieron los pueblos amazónicos, que recién se incorporaban, digamos, a la movilización política, constituyó, digamos, una conquista fundamental. Lo que pasa en los bosques no lo consulta, no lo informa. Y tiene que plantearse por nuestro consenso, por nuestra aprobación. Esa ley se arrancó, se conquistó. No fue concesión generosa de ningún gobierno, ni cosa parecida. Fue la organización de la felicidad, que fue, digamos, la conciencia que se ha tomado, fue la movilización de los pueblos amazónicos los que consiguió eso. Lastimosamente, digamos, se ha dado un reglamento de esa ley donde se borra con el modo lo que se escribió con la mano, ¿no? Y se, digamos, está empleando el debilitamiento, la división, ¿no?, del movimiento amazónico para seguir adelante con estos abusos. A pesar de que los convenios internacionales de la OIT ya hay el encargo al Estado, la responsabilidad del Estado de respetar, digamos, a todos los peruanos con su carácter de ciudadanos, el desconocimiento frecuente de los derechos de las poblaciones nativas es este. Los proyectos educativos requieren trabajo colectivo, trabajo en equipo, un trabajo socializado. Y entonces, ¿qué mejor de que en educación empiecen a surgir ciclos de estudio, ¿no?
yo me contento, me siento satisfecho, ¿no? Me complace el enterarme de que ha surgido este círculo de estudios de Germán Caro Ríos. Yo creo de que deben de proliferar muchos círculos similares o parecidos a este círculo. El ambiente universitario de nuestra casa de estudios favorece este tipo de iniciativas.